Hola a todos. Pues nos llaman por teléfono. Que no, que empezamos, que por fin es jueves. Bienvenidos tras una semana de puente al canal de Twitch de Next Level Travel, a nuestro día T. Están insistiendo que ya hemos empezado, que no vamos tarde, que ya vamos a la hora. Hoy vamos a viajar hasta un destino en el que se respira la esencia de Andalucía y uno de esos lugares donde late la historia. Una ciudad con historia y tradición, puro aceite de oliva. Y si todavía algún leveler está un poco despistado, os diré que es conocida como la ciudad del mantecado. La tenemos aquí detrás, así que vamos a Estepa. Muchos ya lo sabíais porque habéis visto nuestras publicaciones en redes sociales, en Facebook e Instagram. Así que gracias por compartir, porque sé que lo hacéis. El que no nos haya seguido, pues que nos siga, que no cuesta nada. Y recordad que tenemos nuestro canal de YouTube, donde encontraréis todos los vídeos, y que nos tenéis que seguir aquí en el canal de Twitch, que solo hay que darle al corazoncito, que es Gratis. gratis. Qué bien me suenan estas dos voces que estoy oyendo, porque hoy tenemos un reencuentro, levelers. Tenemos, por una parte, un reencuentro con nuestro gran Pedro, que llevaba un mes sin estar por los directos, porque andaba convaleciente. Así que, hola Pedro, muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, encantado. La verdad, cosas de las operaciones, ya sabes, cuando uno se opera, pues tarda un poquito más en recuperarse. Pero bueno, todo Bueno. fenomenal y encantado de estar aquí. El teléfono que suena es el mío, que alguien debe estar llamando a la agencia de viajes a estas horas. O sea que. Ya sabes que siempre estamos ahí. Y tenemos otro reencuentro, otra de nuestras sonrisas gallegas, que lleva unos cuantos meses, yo creo que se cogió el verano y le ha costado. Por aquí tenemos entre Sí. nosotros y todo el chat seguro que se pone muy contento, nuestra Bea de Next Level Travel Santiago. Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez. Ya estás aquí otra vez. Perfecto. Ya Oye, estoy aquí. pues de eso se trata. Aquí estamos todos para comentar y para disfrutar de nuestros viajes. Así que bueno, hoy ya sabéis que ya os hemos dicho dónde vamos. En estas fechas, oye, ¿cómo no vamos a ir a la ciudad del mantecado? Si esto lo estaba pidiendo, lo estaba pidiendo. Entonces, para contarnos sobre el destino, hoy nos acompañan dos personas del Ayuntamiento de Estepa. Y vamos a dar paso y las vamos a presentar, que por aquí están ya. Presentamos a María Ascensión Castillo, concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo de Estepa. Hola, Ascen. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenas, bienvenida. Y por aquí también estáis viendo a Carmen Mari Barrio Nuevo, técnico de turismo de Estepa. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Hola, Muy Carmen. buenas. Hola, ¿qué tal? Pues ya sabéis que Estepa es una de esas ciudades donde late la historia de Andalucía, una ciudad de la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Y como hace muchos meses que no vemos su vídeo, que es muy chulo, pues hoy me apetece volverle a poner. O sea que, si os parece, estoy deseando oír una voz, que es la de Bea, que me diga eso de Pónmelo, Miguel. Pónmelo, Miguel. Así que allá vamos. Pues estábamos deseando volver a ver este vídeo y como ya hace mucho tiempo que no está por aquí por los directos, Bea viene muy preguntona, así que me ha dicho que quiere empezar ella.
Aquí está la preguntona del equipo. Pues nada, yo quería preguntarle a Asten, bueno, más que nada que nos sitúe un poco Stepan el mapa, que nos diga dónde está, bueno, que nos sitúe a nosotros y a la gente que nos ve. Los datos esos geográficos que todos tenemos que saber. Exacto. Bueno, pues yo deciros que Stepa se encuentra en una posición, en un emplazamiento mágico, y que es una ciudad milenaria que ofrece tanto al visitante como al turista que nos visita en estos días, pues la posibilidad, la oportunidad de dar rienda suelta a todos y cada uno de sus sentidos. Su silueta se puede vislumbrar a muchos kilómetros de distancia, destacando sobre todo su escenografía arquitectónica, y va derramando poco a poco, con diferentes vestigios, pues su historia por la falda de su montaña. Estepa es ese olor, como comentabais anteriormente, es ese olor a canela, a almendra tostada, que en los meses de septiembre y octubre se puede detectar para cualquier persona que venga de cualquier punto de España o de donde venga. Pues cuando abre las puertas del coche, lo primero que detecta es ese olor, que se materializa en polvorones y mantecado que después llenan nuestras mesas en Navidad, y que además se va fundiendo. Se va fundiendo con otro olor de molturación de lo que es el aceite de oliva virgen extra, que también pues, se desarrolla aquí en la localidad en los meses de diciembre y bueno, enero, finales y principios de año. El carácter que tiene Stepa de Acrópolis le permite que sea un observatorio natural y que muchas civilizaciones hayan comenzado aquí en lo que es la parte alta del cerro de San Cristóbal, y más concretamente en el Balcón de Andalucía se puede vislumbrar todo lo que es la campiña de la Sierra Sur, y yo creo que es algo que se ha utilizado y que por la posición tan estratégica que tiene ahí. La vista nos va ayudando poco a poco a ir desgranando y a ir bajando por lo que es la ciudad antigua. Y bueno, pues eso nos va descubriendo diferentes calles empedradas, estrechas, diferentes plazas en las que es un placer disfrutar de ese silencio, que a su vez, pues a lo mejor alguna campana de alguna de las maravillosas iglesias que tenemos por el centro, pues puede hacer también que nuestro sentido y las huellas del pasado, que las podemos tocar en cualquiera de esos edificios, pues que nuestros sentidos se despierten y que eso quede en nuestra memoria. Estepa se encuentra en lo que es el centro de prácticamente de Andalucía, a 100 kilómetros de ciudades turísticas tan importantes como Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba. Y bueno, eso le permite también pues el tener, el ser un cruce de camino, y además también tener un cruce de diferentes civilizaciones, como comentaba anteriormente. La gente de Estepa pues, es abierta, es amable, es afable, y están encantados de explicar a todos y cada uno de los visitantes pues, cualquier información que les permita conocer más nuestra población o que les permita pues, conocer alguno de nuestros monumentos más emblemáticos. Estepa es cultura, es gastronomía, es patrimonio monumental, patrimonio gastronómico y patrimonio natural. Tenemos también emplazamientos naturales bastante interesantes. Y bueno, pues yo creo que es una maravilla para, como ya digo, para disfrutarla con los cinco sentidos. Yo te voy a decir una cosa, Asten, o sea, si tenía alguna pequeña duda, ya voy a ir de cabeza a ver las fin de semana que viene. Madre mía. Yo te voy a decir una cosa, lo has vendido fenomenal, me encanta, y además tienes una voz preciosa para salir por aquí, o sea que... Gracias. Yo la verdad es que estoy enamorada de mi pueblo y creo que no tengo que decirlo porque me sale, vamos, me nace. No, bueno, has compartido la pasión que tienes, vamos, se ha visto. Pues poco nos queda que hacer, que intentar plasmar esa pasión que ha transmitido Asten en un vídeo de Estepa. Así que lo ponemos y a ver qué nos transmite más, si el vídeo o ha sido Asten. Vamos allá. Pónmelo, Miguel. Siento cuanto más suyo de ti.
ves en mí, sombra de mi pensamiento, sombra de mi pensamiento. También, ¿eh? Muy, la verdad es que también transmitía sentimiento, pero a mí Aster me ha ganado. Me ha ganado. Si quieres, continuamos, Carmen Mari. No sé si ha dejado algo, Aster, para que nos cuentes de qué visitar en Estepas, qué monumentos, qué son los más representativos, qué nos puedes contar. Bueno, pues aunque Estepas es conocida por el mantecao, la oferta turística que tenemos pues, es muy amplia. Y cuando vienen los visitantes, los turistas, pues se sorprenden de todo lo que hay que visitar. Que yo voy a intentar transmitir para que os sigan entrando más ganas de venir. Bueno, pues tenemos por una parte el conjunto monumental del Cerro de San Cristóbal, que es la parte alta, la parte que se ve en la foto que ustedes tienen. Y ahí pues encontramos en ese conjunto monumental, que es el origen del pueblo de Estepa, hay un centro de interpretación con restos de la época tartésica. Tenemos también lo que fue la antigua casa, la torre del homenaje de la época de la Orden de Santiago, que tiene un mirador desde el que se ve todo el pueblo y toda la campiña, los pueblos de alrededor, pueblos de la provincia de Sevilla, de la provincia de Córdoba. E incluso los días más claros podemos ver hasta Sierra Nevada. Y además pues tenemos dos conventos, uno el convento de Santa Clara, que es un convento de clausura, pero que tienen una parte musealizada, la parte primitiva del convento, con un museo espectacular, con unas piezas muy, muy bonitas. Y además pues está también otro convento, el de los franciscanos, y la iglesia de Santa María, que es la primera iglesia que se construye en Estepa, sobre una antigua mezquita sobre la antigua mezquita de la que tenemos todavía un arco de herradura en su interior. Es una iglesia de estilo gótico, pero que sufre remodelaciones y tiene retablo e imágenes de época barroca. Es una maravilla porque se ven diferentes estilos en un mismo edificio. Eso solo en la parte del Cerro de San Cristóbal. Y ya si nos vamos a la parte del centro del pueblo, pues ahí encontramos diferentes iglesias, principalmente de época barroca, como la Iglesia del Carmen, la Asunción, los Remedios, cada una con un interés diferente y con todas ellas en común, pues tienen una torre camarín y en esa torre camarín, bueno, en ese camarín se encuentra la Virgen del Carmen, en el caso de la Iglesia del Carmen, la de la Asunción y la de los Remedios. Además, tenemos una casa-palacio de los marqueses de Cerverales, que se encuentra también en el centro, que es bien de interés cultural. Y la Torre de la Victoria, que es un monumento nacional, que perteneció a la Iglesia de la Victoria, es el símbolo, digamos, de Estepa, porque prácticamente se ve desde todo sitio y es nuestro símbolo, digamos, turístico. Y aparte de todos esos monumentos, pues está la oferta complementaria que van ofreciendo cada vez más las empresas, no solo del sector del mantecado, que tenemos ahí un museo del chocolate, que es el más grande de España, una ciudad de chocolate que cada año la van cambiando, una fábrica que ofrece talleres para elaborar mantecado, hay también catas de helado, catas de aceite, bodegas... Nos estás abriendo el apetito hasta ahora, ¿cómo puede ser? A estas horas... Yo creo que como ven, no es para venir a Estepa solo un día, sino que al menos un fin de semana. Eso bueno, yo,
Yo creo que igual hay que ir más días, porque para deleitarnos con todos los monumentos y toda la gastronomía que ya nos has dejado caer, yo creo que necesitamos más de 2 días, más de 2 días. Has explicado muchas cosas, yo me quedo ahí con el convento de Santa Clara, que no sé si harán las monjitas algún tipo de dulce, y con eso de la ciudad del chocolate, ya no te digo más. Uf. O sea que, pero bueno. Sí, sí, las monjas hacen también, como en la mayoría de conventos, bueno, pues aquí en Estepa, depende de la época del mantecado, pues ellas elaboran también mantecado, rosco de vino, mazapán, y elaboran durante todo el año, como los tocinillos de cielo, que están exquisitos. La yema, los crucetas, bien me sabe. No sé para qué te he preguntado, la verdad. Espera, vamos, no desviemos el tema, que luego ya hablaremos de la comida y la bebida, que no puede ser. A ver, Arce, que ya sabemos que Estepa es uno de esos lugares donde date la historia, que lo ha dicho Miguel al principio. Por eso, por Estepa han desfilado casi todas las civilizaciones de la antigüedad. Creo que, bueno, según ha dicho Carmen Mari, han dejado vestigios de su cultura y demás, pero yo creo que lo que más destaca, y lo ha comentado ya también, es la época, la Estepa barroca, ¿no? La época barroca. Entonces, seguro que nos vas a contar algo de la importancia del barroco en Estepa, que sí. Pues la verdad es que sí, es que tenemos la suerte de contar con artistas barrocos, tanto en escultura, en pintura, en lo que es la parte también constructiva. Y la verdad es que se conservan muy bien. Nosotros tuvimos la suerte de tener aquí al Marquesado, y gracias a tener aquí al Marquesado también se conserva muy bien todo lo que son las iglesias, las esculturas. Estepa durante el barroco también tiene una obra importante de cantería. Son muchas en las iglesias lo que son los púlpitos, la portada de la iglesia del Carmen del arquitecto Andrés de Zavala. Son diferentes emplazamientos y diferentes sitios donde se puede ver la importancia que tuvo esa época de esplendor del barroco en Estepa, en la Casa de los Marqueses de Cerverales, que se puede visitar, que está adjunta a lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es prácticamente, se puede decir que es una pequeña Capilla Sixtina, porque la verdad es que se conservan muy bien todas las pinturas, diferentes pinturas, tanto de los padres de la iglesia como del apostolado, también el camarín de la Virgen. Es muy importante destacar que Estepa, hay una ruta que nosotros realizamos desde turismo que se llama la ruta de los camarines, porque los camarines de Estepa son muy peculiares, son como pequeños vestidores de la Virgen. O sea, puedes encontrarte aguamaniles, puedes encontrarte tocadores de la Virgen dentro de lo que es la pintura dentro del camarín. Es decir, se recrea como si fuese el vestíbulo de, o sea, el donde se vestía la Virgen, donde dormía la Virgen. Hay diferentes camarines, y cada camarín tiene diferentes motivos que hacen que sea algo muy peculiar aquí en Estepa, y además que se hayan conservado y que se puedan visitar. Y nosotros teníamos una de las rutas turísticas, era la ruta de los camarines de Estepa, y ahí se puede ver también lo que es el esplendor barroco, al igual que, como comentabas, en la iglesia de las hermanas Clarisa, donde tenemos también escultura y pintura barroca, también en lo que es la pintura mural de la iglesia, o en la iglesia, en el convento de los padres franciscanos, donde podemos ver escultura a lo mejor de Luis Salvador Carmona, como es San Francisco de Asís. Yo creo que Estepa, ya te digo, tiene vestigios de muchas de las civilizaciones que han pasado, y la del barroco en su esplendor pues dejó también su rastro allí. En la iglesia que ha comentado anteriormente Carmen Mari, la iglesia de Santa María de la Asunción, que es la iglesia más, una de las iglesias más grandes que tenemos en Estepa, en el Cerro de San Cristóbal, también se puede observar un retablo barroco de Andrés de Ocampo, de los pocos que se conservan en Andalucía, yo creo que en toda España. Es un retablo que tiene un valor patrimonial importante. De hecho, uno de los ángeles del retablo está declarado como bien de interés cultural, y yo creo que todo el que viene se maravilla, porque no espera descubrir en esa iglesia ese retablo. Y en definitiva, yo creo que ya, como ya os digo, Estepa es para visitarla, para visitar todas y cada una de sus iglesias, porque cada una tiene una peculiaridad diferente y se puede ver tanto en escultura como en pintura, como en lo que es la estructura de la propia iglesia, lo que es el arte barroco. Ya el barroco se caracteriza sobre todo por esa cantidad, ¿no? Por todo ese mogollón de cosas que meten en una, en este caso, un retablo, ¿no? Pero si encima, y yo creo que es lo más bonito, ¿no? Pero si encima tenéis algo único, pues hay que pasar a visitarlo. La cantería es interesante. La iglesia del Carmen, es interesante visitar lo que es la obra de cantería de Andrés de Zavala. Claro, esa recarga de las obras que se hace en el barroco, yo creo que si ahí tiene una máxima expresión, hay que pasar a verlo sí o sí. De todas formas, creo que hace unos meses, ¿no? Del 6 al 9 de octubre, algo así, habéis hecho unas jornadas
que han ido, han versado sobre la estepa barroca y nos habéis pasado un vídeo. Si queréis lo ponemos y nos contáis un poco de qué ha ido, en qué ha consistido, ¿os parece? Claro que sí. Venga, Miguel, pónmelo, Miguel. Pónmelo. Andrés de Zavala. En sus manos está la fachada del Carmen. Señora Marquesa. Un momento, padre. Puedes llevarle la cesta a las madres Clarisa. Doña María Fernández de Córdoba. Padre. Fue la fundadora del convento de Santa Clara. A día de hoy mantienen su consagración desde 1599. ¿Sí? Pase, pase. Espero que sea lo que ha pedido el señor Marqués. Déjelo ahí. Miguel de Cervantes. 500 fanegas de trigo. Pasó por Estepa dejándonos el mejor legado, su firma. Ellos formaron parte de nuestra historia. Ahora, conocerlos a todos está en nosotros. Jornadas de Historia, la Estepa Barroca. Del 6 al 9 de octubre. Ven y vive el barroco. Oye, que viene el vídeo, ¿no? Súper bien recreado. La verdad es que sí, es que el productor era muy bueno, era muy bueno. El director del vídeo y el productor, la verdad que se le, vamos, lo hicieron perfectamente. Y bueno, pues, cuéntanos cómo han ido y qué es lo que habéis hecho en estas jornadas. En las jornadas barrocas, pues hablamos un poco sobre... No fueron unas jornadas dedicadas solo al arte barroco. Se habló sobre arte, se habló sobre la vicaría, se hablaron sobre las ordenanzas municipales en esa época barroca. Lo que pretendíamos con las jornadas era un poco... pues tocar esos temas, el arte, la religiosidad, la sociedad, el comportamiento, destacar qué pasó en Estepa durante ese tiempo y no centrarlo solo en una temática. Es verdad que normalmente las jornadas de historia se suelen versar sobre arte o sobre sociedad. Pues nosotros quisimos crear una amalgama para que se conociera todo lo que sucedió en Estepa durante ese tiempo y que, bueno, es de indudable interés para todos los que participaron y también para las personas que asistieron como asistente a las jornadas. Y la verdad que se hablaron, ya te digo, de diferentes autorías de... Nosotros tenemos la Semana Santa, que ahora lo comentará también Carmen algo sobre nuestra Semana Santa, y tenemos diferentes obras de arte, y se hablaba de la autoría de alguna de esas obras, que era la del Dulce Nombre de Jesús. Se tocaron temas sobre la vicaría, porque fue muy interesante que Estepa fuese vicaría. Por ese motivo conservamos también lo que son nuestras iglesias, y no tuvimos porque como sabéis, en muchas poblaciones, por lo mejor, muchas de las imágenes que había en las iglesias, pues se dispersaron, en Estepa, ¿no? En Estepa se conservaron bien porque había frente, o sea, al frente estaba la vicaría y el marquesado también, que hacían un poco de salvaguarda de todas esas obras de arte que en ese momento se encontraban en las iglesias y que además los propios marqueses, la patrona de Estepa, que es la Virgen de la Asunción, los marqueses también pues regalaban diferentes detalles, a lo mejor unos pendientes o cualquier cosa, que se conservan a día de hoy y que tienen un valor barroco bastante importante. Y también se trabajó durante la jornada sobre ese arte de lo que era la indumentaria barroca. Yo creo que se trataron todos esos temas y además pudimos disfrutar de un mercado barroco, que eso fue la parte ociosa de esa jornada. Se han recuperado las jornadas de historia, algo que desde el ayuntamiento era algo que teníamos entre manos, y la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de haber sacado adelante las jornadas, porque en un primer momento lo veíamos muy complicado, pero al final han salido adelante, y la verdad que yo creo que Estepa tiene historia como para poder trabajarla y fomentar su investigación y la promoción de su historia. Oye, pues genial. Y Vea. Yo, que estoy muy preguntona... A ti te gusta mucho ir de fiesta. Hombre, ¿ha habido fiesta? Sí, sí. ¿Qué os voy a contar?
Bueno, pues yo como me gusta la fiesta y además soy muy preguntona, quiero saber un poco sobre las fiestas de Estepa. Sabemos que, bueno, la Semana Santa en Andalucía es archiconocida, pero bueno, quiero que nos contéis algo sobre Carmen, por ejemplo, Carmen Mari, sobre las fiestas de, sobre la Semana Santa en especial de Estepa. ¿Cuándo tiene lugar? Pues la Semana Santa de Estepa fue declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Tenemos procesiones desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo. Algunos días incluso hay dos hermandades las que procesionan. Y bueno, hay que destacar las imágenes, como he comentado un poco antes, hay que destacar las imágenes que procesionan, algunas de escultores conocidos, como Luis Salvador Carmona, Andrés de Carvajal, y también hay que reseñar por dónde transcurren esas procesiones, que es por nuestra propia ciudad, por sus calles estrechas, rincones entrañables, nuestra cuesta es un pueblo que tiene una cuesta muy pronunciada. Entonces, esas calles, esos lugares por los que pasa, hace que la Semana Santa sea aún todavía más bonita. Hay incluso una de las procesiones que salen de la Iglesia del Carmen, que está en el centro del pueblo, es una procesión de silencio, y llega hasta el Cerro de San Cristóbal, hasta el convento de los franciscanos. Están todas las calles en silencio, va con esa procesión, música de cámara, los crótalos, que le han conocido por nosotros como las castañuelas, y eso es lo único que se va escuchando conjunto con los faroles que van llevando los penitentes. Y es la verdad que es una maravilla. Aquí en Estepa, pues, se vive mucho la Semana Santa, durante todo el año, porque hay muchas de las personas pertenecen a las hermandades y organizan a lo mejor otras actividades durante el año, pero la Semana Santa aquí en Estepa, la verdad que es de destacar. Y además, en Semana Santa, pues, se hacen otros dulces, porque en Estepa es un pueblo muy dulce. Y hay otros dulces como los roscos trenzados, chíos, chones, magdalena. Entonces, antiguamente se hacían en los hornos de la panadería, iban sobre todo las mujeres, a hacer estos dulces, pero hoy en día, pues, se siguen haciendo las casas o hay obradores y empresas que lo hacen para la venta, pero todavía se siguen haciendo esos dulces también en las casas. Yo esto no te lo voy a perdonar. O sea, la única forma de que te lo perdone es que hayas, de aquí a unos días, hagas una recopilación de todo esto que nos has dicho que se puede probar y nos envíes aquí al equipo de redes sociales una cajita de algo de esto. No puede ser que nos pongan los dientes largos y que luego, nada, no. Esto no lo permitamos, no te lo permito, maja. Oye, ¿os dais cuenta que hemos preguntado a Carmen Mari por las fiestas, hemos preguntado a Carmen Mari por los monumentos y acabó las dos veces hablándonos de la comida? Creo que no puede ser. Espera, que nos desviamos otra vez. Esto es el desastre. A ver, Arce, que ahora voy contigo. Hemos hablado antes de bueno, pues lo destacado que es el barroco, ¿no? En Estepa. Pero también creo que tenemos que destacar que ocupa un lugar muy destacado en la historia de la Orden de Santiago, ¿no? De hecho, nos vas a hablar del Camino de Santiago de la Frontera, así que yo más o menos me he empollado un poco, pero seguro que tú lo vas a contar mejor que yo con esa voz que tienes de locutora, de esa dulce y maravillosa. Así que cuéntanos. Bueno, os cuento un poco. Tenemos documentación que creo que vino del Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde se habla que un 24 de septiembre de 1267 fue el rey Alfonso X el Sabio, el primogénito del rey Fernando III, quien donó a la Orden de Santiago, pues, la Estepa para su guarda y custodia, para su administración y gestión. Es un documento que tenemos, es un documento fehaciente que hace que tome mucha fuerza el que la Orden de Santiago estuvo aquí, pero que aún así podemos visitar muchísimas iglesias. Además, tenemos muchos vestigios. Por ejemplo, tenemos la Torre del Homenaje, que fue construida por el 33º maestre de la Orden de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa,
y que podemos visitar esa torre donde en la crucería se puede ver el escudo de la cruz de la Orden de Santiago, y además también se pueden ver en la portada lo que son las hojas de higuera, que es el símbolo de don Lorenzo Suárez de Figueroa. También en la iglesia de Santa María la Mayor, que como comentaba anteriormente fue islámica, después mudéjar y después gótica. Y en ese momento cuando se construye, pues en la crucería aparecen los escudos y los emblemas de la Orden de Santiago. Y también en las imágenes se está viendo lo que es la pila bautismal, que también tiene lo que son las cadenas, diferentes recursos que le dan esa importancia de la Orden de Santiago en ese momento, y que la podemos ver, la podemos visitar en la iglesia de Santa María, y la podemos ver, vamos, que de hecho se sigue utilizando hoy en día. La iglesia de Santa María estuvo cerrada durante mucho tiempo, pero se ha recuperado y ahora mismo pues se encuentra al culto, o sea, tenemos culto allí, y ha habido muchos niños. De hecho, cuando se celebra la Semana Santa, la Pascua, allí en el Cerro de San Cristóbal, metemos todas las manos en esa pila bautismal que tiene tantísima historia, y renovamos allí nuestras promesas bautismales. Yo creo que es muy bonito, y que además pues esa orden pues implica que Estepa en su momento pues tuviese un mayor crecimiento, un mayor desarrollo social y cultural, y que también pues tengamos muchas iglesias que tienen esos vestigios de la Orden de Santiago. El año pasado se organizaron una jornada coincidiendo con el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, y en esas jornadas pues se habló muchísimo sobre la Orden de Santiago, y también iban destinadas a dar a conocer el camino de la frontera, lo que tú comentabas al principio de la entrevista. Ese camino de la frontera que va desde Olvera hasta Los Santos de Maimona, donde enlaza con la Vía de la Plata, y que pasa por Estepa. Estepa fue frontera, de hecho, esa iglesia de la que hablábamos anteriormente parece más una fortificación, y se debe, según los historiadores, a esos conflictos bélicos que existían en la frontera entre lo que era el Reino de Granada y lo que era el Reino de Sevilla. Y bueno, pues esa conquista pues también hizo lo que es la iglesia de Santa María, pues por fuera parezca más una fortaleza que una iglesia. Pero en realidad, bueno, cuando se entra se descubre que es una iglesia maravillosa, y que además cuenta con esos vestigios de la Orden de Santiago. Sí, un poco además se ve, ¿no? Perdóname, Pedro, un segundo. Como buena santiaguesa, gran hermanamiento con Estepa, yo creo que debería ser la primera en probar los polvorones. ¿Empezamos una vez? Estamos hablando de lo único hoy. Estamos en la ciudad de la Navidad y en este tiempo es lo que pegan, los polvorones y los mantecaos. Vamos. Exacto. Es lo suyo. Oye, pues nos habéis abierto el apetito, así que ahora yo creo que vamos a tener que dar paso a José María y a Moisés, ¿no? Parece. Y claro, ya contamos un poco todo esto de la regulación del Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones y la denominación de origen de aceite, ¿os parece? Claro que sí. Bueno, vamos a agradeceros que hayáis pasado por los directos de Nesdebel Travel, que nos hayáis contado con tanta pasión todas las bondades de Estepa, y nada, que ya habéis visto, se ha pasado el tiempo rapidito. En otra ocasión pues seguimos por aquí y nos contáis alguna cosilla más, ¿vale? Sí, nos podéis llamar para saber el día este que vais a mandar los mantecados y todo esto. Todo en una dirección y no hay problema. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 ¿Vale? Adiós, adiós, adiós. Bueno, hasta luego. Bueno, pues mientras Miguel nos da paso aquí a dos personas súper importantes también. Oye, estamos viendo un poco todo esto de cuando vemos las iglesias, los monumentos, al final. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa de Antequera que hablaban de que habían rodado allí una serie que se llama La Monja Guerrera, que la estoy viendo además, ¿eh? La estás viendo, ya voy por la segunda temporada. Está bien, se puede ver, pero saben todos los monumentos de Antequera y demás, y está muy chulo, se localizan diferentes ciudades, pero la primera, sobre todo la primera parte de la serie, está toda rodada allí, o sea que genial. Mira, tenemos por aquí a nuestros compis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? José María, Moisés. A ver, un momento, que está José María conectándose con el audio todavía. José María está entrando con el audio. Pues mira, aprovecho y damos paso y presentamos ya, para empezar, a Moisés Caballero, secretario general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Estepa. Hola, Moisés. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Moisés, encantado. Muy buenas.
estado también. Ya, es que nos han adelantado que Estepa huele a aceite, así que teníamos que contactar contigo porque nos tienes que hablar del aceite. Pero antes de continuar, vamos a dar paso y vamos a presentar. Tenemos ya por aquí a José María Fernández, presidente de esto me lo tengo que leer, de la Indicación Geográfica Protegida de Mantecados y Polvorones de Estepa. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, José María, ¿qué tal? Bien. Oye, vaya nombre más largo este, Indicación Geográfica Protegida, Mantecados y Polvorones de Estepa. Está, vamos, es como cuando pones un título así de grande, ¿no? Que tienes todo. Está bien, vamos, esto no se te olvida. Una vez que te lo lees, ya no se olvida. Para que no se olvide. Oye, estáis aquí para contarnos cosas. Espera, que un momento, como Moisés os decía. Tenemos, a pesar de lo largo del nombre, lo que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que José María lo comparte conmigo, es que estamos en un municipio que tiene tres denominaciones de origen: la del mantecado, la del polvorón y la del aceite de oliva virgen extra. Eso habla un poco del afán constructivo, empresarial, de la apuesta por la calidad que tiene nuestra localidad, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos de ser de los pocos pueblos en España que tengan tres denominaciones de origen en su territorio, ¿no? Porque además, y aunque no lo parezca, el mantecado y el polvorón son cosas diferentes. Bueno, claro. Eso ahora nos explica José María. Pero espera, porque estáis aquí porque tenemos una sección que se llama Comete el Mundo, que la hemos puesto nueva esta temporada, así que tenemos una sintonía muy chula y un vídeo, así que Miguel nos lo pone y entramos al tema, ¿os parece? Venga, vamos allá. Dale, Miguel. Los tres cocinillas y estaban los polvorones, los mantecados y el aceite, ¿eh? Como bien dijo Moisés, ahí estaban los tres. Pues yo creo que podemos empezar por hablar de los mantecados y polvorones y un poco de, a ver, quién, un momento que no estoy por aquí perdido, Pedro, tú nos ibas a preguntar. Pregunta. Yo iba a preguntar. Pero además que yo tenía aquí apuntado en mi guión una pregunta, pero voy a hacer dos. vale, a ver, y te la voy a hacer seguida, José María, porque así puedes tú hacerlo un poco a tu aire. Primero, he leído que los mantecados y los polvorones han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y esto seguramente nos lo vas a contar ahora. Pero oye, ya que hemos dicho antes de la entrada de la sintonía, ¿qué diferencia hay entre un mantecado y un polvorón? Bueno, en primer lugar, a tu primera pregunta, no han sido declarados aún Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una iniciativa que nace del Pleno del Ayuntamiento de Estepa, a la que este Consejo Regulador, las empresas que pertenecen a su registro, pues nos unimos, como no nos queda otra. Y bueno, también contamos con el apoyo de la Junta de Andalucía en este largo camino por llegar a esa meta que has comentado, ¿no? O sea, que os habéis puesto en marcha para solicitarlo, ¿no? Correcto. Y bueno, después la segunda pregunta que me contesta, hay que tener en cuenta que el mantecado y el polvorón son los productos más tradicionales de Estepa, o productos referencia en dulce de Navidad a nivel nacional. Y lo primero es la forma. El mantecado es redondo, el polvorón es ovalado. Después, en un aspecto, cuando lo vemos, el mantecado tiene ajonjolí o semilla de sésamo por encima, y el polvorón azúcar glass. Le da un aspecto como si estuviese nevado, ¿no? Y bueno, después los ingredientes comparten la manteca de cerdo ibérica, la harina de trigo y el azúcar, pero además el polvorón se le añade la canela, que también lleva mantecado, y la almendra, que bueno, lo que hace es ennoblecer el producto.
Mira qué fotos, ¿eh? Aquí no lo detalla perfectamente Miguel con estas fotitos. Bueno, quiero añadir que cuando Europa nos concede la indicación geográfica protegida del mantecado, pues hay distintas variedades, como podemos ver, y una de las que protege es el mantecado de aceite de oliva virgen extra, que bueno, estando en una tierra en la que tenemos uno de los mejores aceites del mundo, que no es por que lo digamos nosotros, sino que los premios a nivel nacional e internacional así lo demuestran, pues es una delicia también este producto y esta variedad, ¿no? Y no porque esté mi amigo Moisés aquí para hacerle la pelota, es así, vamos. Pues cuéntanos un poco sobre la historia, ¿no? Y los productos que ofrecéis, la historia un poco de esta tradición, ¿no? Que tenéis. Bueno, nuestro producto que cuentan ya con más de siglo y medio, la receta más antigua se conserva en el convento de Santa Clara, pero lo que hace a Estepa ser un referente en esta época del año, en las Navidades, con nuestro dulce, es pues una señora que se llamaba Micaela Ruiz Teller, apodada La Colchona, que aparece en estas imágenes, pues aprovecha que su marido es cosario, cosario es lo que hoy en día sería transportista, para empezar la comercialización del producto. Entonces, gracias a esta mujer, Estepa es hoy en día lo que es, ¿no? Además, introduce una mejora en el producto, que es el resecado de la harina. Y para quien no sepa lo que es este aspecto, es quitarle la humedad a la harina cuando antes de fabricar el producto, para que tenga el mantecado una textura más suave y no sea tan duro con la harina húmeda. Muy bien. Pues qué rico, qué bueno. Tenemos un vídeo, ¿no, Miguel? ¿No había un vídeo de esto? Hay un vídeo, sí, hombre, ¿cómo no? Hay un vídeo, pero si es que además tenemos un vídeo que mil palabras. Bueno, no sé, depende. Si las dice Aste, no tengo yo tan claro, ¿eh? Bueno, Aste, nos quedamos escuchándola toda la noche, porque la verdad es que, oye, tiene una voz muy bonita. Pónmelo, Miguel. Venga, ya vamos. Situada en la comarca sevillana de la Sierra Sur, en pleno corazón de Andalucía, Estepa es la cuna de uno de los productos más tradicionales y representativos de la gastronomía navideña española. Su esplendor artístico y monumental se alcanza en el siglo XVI. Sin embargo, es cada mes de septiembre cuando sus calles, anticipándose a la Navidad, se inundan del embriagador aroma de la canela y la almendra. Una tradición artesana que hace que los mantecados y polvorones de Estepa sean un dulce reconocido y apreciado en todo el mundo por su autenticidad y sabor. Desde hace más de siglo y medio, son numerosos los obradores que generación tras generación elaboran según la receta tradicional los mantecados y polvorones de Estepa para que cada Navidad se disfruten en miles de hogares. Hablar de Estepa es hacerlo del sabor de la tradición, la calidad y la artesanía.
Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas, Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa. El auténtico sabor de la Navidad. Si te digo yo que esto te abre el apetito. Además, era una sorpresa, pero lo vamos a decir. José María se ha ofrecido a hacer un sorteito, un lote de estos de mantecados para enviárselo a quien le toque. Así que bueno, estoy aquí hasta el final del programa, ¿eh? Algún leveler de los que estén en el chat, ¿eh? Eso, si todavía hay alguien puede, quieres llamar a tu prima, ¿eh?, que se conecte al chat, pues entrará en el sorteo. Es solo los que estén en el chat. Bueno, y si lo sigue ya, y si encima nos sigue y se hace suscriptor, ya no te digo más. Pero estamos hablando y hemos hablado de dos de las denominaciones y nos queda otra. Pero como no solo de polvorones y mantecados vive Estepa, Moisés creo que nos va a hablar un poco sobre su excelente aceite. Cuéntanos un poco, Moisés. Y la verdad que, bueno, mi localidad y la cual me siento súper orgulloso de la herencia del mantecado, bueno, pues tiene otro complemento también muy interesante que es el aceite de oliva. Y muy importante, yo siempre lo suelo indicar, ¿no? Es aceite de oliva virgen extra. Tiene que tener los dos apellidos, el virgen y el extra. Ese es el zumo natural, este producto nuevo que se está, digamos, redescubriendo. Yo siempre digo que desde hace prácticamente 30 o 40 años, que no es tanto, a pesar de que tengamos tanta historia todo nuestro país, ¿no? Pero afortunadamente en el caso concreto de la comarca de Estepa tiene una tradición histórica, bueno, milenaria, más de 2.000 años de trabajo en materia de olivicultura a comienzos de los años del siglo, bueno, siglo XXI, el 2004, fuimos reconocidos como la DO. Fuimos reconocidos como una DO, pero no una DO cualquiera. Podemos decir que somos la DO más exigente de toda la Unión Europea a la hora de garantizar la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra, con lo cual es una garantía máxima. Pero no solo que es el más alto, los valores más altos a la hora de calidad, sino que también estamos reconocidos no en único aceite, sino que estamos reconocidos en cuatro tipologías de aceite de oliva virgen extra. Tenemos una monovarietal fundamental, que es nuestra hojiblanca, que es nuestra estrella, pero también tenemos reconocido como DO el aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina. Luego tenemos un coupage, que sería una unión de este hojiblanco con el arbequino. Y tenemos un cuarto aceite también reconocido por la Unión Europea, con eso comento de que somos la DO con más aceite de oliva virgen extra reconocido de toda la Unión Europea, es hablar del mundo, que es un coupage de cinco variedades, que tenemos picual, hojiblanca, arbequina, manzanilla y lechín. Con lo cual, el cliente, el consumidor, tiene para diferentes tipologías. Y es una cosa muy importante que yo insisto, no solo hay un virgen extra para usar, sino que hay un virgen extra para la mañana, para la tarde, para la noche, que el consumidor principalmente vaya al virgen extra, pero que sepa que hay tantas variedades que nos permiten el lujo de poder disfrutar. Y aquellos que, como vosotros, os gusta mucho la cocina, todos aquellos, los cocinillas, como yo digo, les invito a participar, que no es lo mismo un tomate con un hojiblanco que con un arbequino, que con un coupage, en fin. Lo suyo es que disfrutemos con la gastronomía, pero siempre con virgen extra. Es que hay que hacer catas para aprender cada uno de los aceites y cómo conjuga con la gastronomía. Y a mí hay una cosa, ya sabes, que a nosotros, pues oye, nos gusta mucho el turismo. Y entonces sé que habéis hecho alguna acción con el mundo del turismo y estáis con una escuela del aceite, ¿no? Desde el principio que nacimos en el 2004, como he dicho, uno de los temas fundamentales era poner en marcha lo que era la escuela del aceite. Fundamental, nuestro país, como he dicho, tiene una gran tradición olivarera, pero desgraciadamente tiene aún mucho por decir y por conocer lo que es el mundo del aceite de oliva virgen extra. Entonces, lo primero que hicimos como DO fue fundar una escuela del aceite para llevar eso que nosotros denominamos cultura del aceite de oliva virgen extra a todos los lugares de España y del mundo. Es decir, constantemente personal del Consejo Regulador se está desplazando no solo a nuestra comarca, sino a cualquier punto de España para dar catas de aceite de oliva virgen extra para que el consumidor conozca las diferencias tan fundamentales que hay, tanto de sabor y muy importante de salud, entre un buen virgen extra y aquello que llamamos aceite en genérico, ¿no? Para nosotros es un orgullo y desde el principio de la DO fundamental, porque una vez que el consumidor, yo tengo esa sensación, ve nuestro proyecto de Escuela del Aceite, da esa cata, como el concepto que se lleva, yo creo que es fundamental, y cuando va al lineal de supermercado, ojalá comprara nuestro aceite, algunos creo que lo hacen, pero por lo menos
se fija en la botella, mira que sea virgen esta, y eso es un gran paso para todo nuestro país en general, ¿no? Y esto que estaba leyendo por aquí también, que teníamos una cosa pendiente de preguntarte. Esto de Aboekids, el aceite para los niños. Esto me parece una iniciativa muy chula. No, no solo... Yo creo que, bueno, no tenemos los suficientes recursos para hacer grandes campañas genéricas en televisión. Entonces, para mí es fundamental, y como he dicho, que el producto, el aceite de oliva virgen extra, es un producto nuevo, tiene 40 años. La mejor manera de educar a los futuros consumidores es llegar a los niños. Por lo tanto, nosotros desde la DO hicimos otro proyecto que lleva en este caso menos años, lleva 3 años, que es el proyecto Embajadores, en el cual se hizo un material escolar, didáctico, muy bien hecho por profesionales del mundo de la enseñanza desde los 3 hasta los 16 años, en el cual divulgar los valores del aceite de oliva virgen extra con conocimiento. Pero ya no solo conocimiento del aceite de oliva virgen extra, sino que a través del aceite de oliva virgen extra podemos conocer conocimiento en matemáticas, en lengua, en idioma, en ciencias naturales, para que familiaricemos, sobre todo empezando por los vecinos, por nuestros niños de nuestro territorio. Pero este proyecto está abierto y así lo vemos, porque no es sorprendente que nos llamen desde Argentina o de cualquier otro país pidiéndonos ese material a través de nuestra página web. Página web que también tiene los kits para niños de manera didáctica, en fin, que es un proyecto muy interesante, que está dando muy buenos resultados, y no solo para nuestra comarca, como he dicho, sino que es un proyecto que tiene una repercusión bastante importante, ¿no? Sí, esto de, no lo hemos dicho, pero esto de AOV es las iniciales de aceite de oliva virgen extra. Con todos los apellidos, como decía. Ya, pues el resto de apellidos. Fundamental. Y cómo no va a ser, tenemos también otro vídeo muy chulo y divertido de la DO de Estepa, que nos ha pasado Moisés, y vamos a ponerlo. Así que, Bea, dime algo. Pónmelo, Miguel. Que Bea estaba ahí, se ha quedado ahí. Estaba ahí. Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días. Correcto. Muy importante esa última frase, porque yo soy de los que dicen que hay que disfrutar todos los días. Y un buen chorrito de aceite siempre te alegra y te ayuda a ello. No, y yo voy a recomendar un experimento que ya hicimos. Lo hicimos una vez en Jaén, que seguramente que con este aceite esté igual de bueno o más. Os podéis poner un poquito de Colacao en aceite, lo dais una vueltecita, y hacéis ahí una crema de avellana, una crema de cacao, no de avellana, y lo podéis dar incluso hasta de merendar a los niños, que no se lo vais a dar porque lo vais a comer vosotros, pero lo podéis dar a los niños para merendar, o sea que es un buen efecto. Esa es la idea, que la gente tenga en cuenta, sobre todo, que no hay mejor grasa vegetal en el mundo, y es importante esta palabra, no hay mejor grasa vegetal desde el punto de vista de sabor y sobre todo desde el punto de vista saludable. Por lo tanto, familiarizarnos, consumirlo, no tener miedo, no ver esos sanbenitos que tiene colgado nuestro producto, de que es un producto caro, que es un producto que engorda, sino verlo todo lo contrario como ese elemento fundamental, y más en unos problemas como los que se tiene hoy de pandemias de obesidad, este tipo de cosas que la gente y sobre todo nuestros niños y nuestros mayores deben de consumir, y todo en general, esa alegría de un poquito de virgen extra todos los días. A mí no me falta ninguna mañana mi chorrito de buen aceite de oliva virgen extra en mi desayuno. Con tomatito, ¿verdad? Qué rico. Oye, se nos está acabando el tiempo. Yo me quedaría aquí hablando de comida y bebida, ¿sabéis? Solo tengo aquí una pinta, tengo como cara de luna y estas cosas. pero se nos acaba el tiempo. Entonces, si queréis, hacemos lo del... Dinos, José María, ¿qué vamos a sortear? ¿Qué le vamos a regalar a nuestros Twitch oyentes o Twitch televidentes o como se llame? Bueno, pues vamos a sortear un estuche del Consejo Regulador con nuestra seña de identidad, Mantecado y Polvorón. Y como está aquí mi amigo y compañero Moisés,
vamos a incluir también mantecado de aceite de oliva virgen extra, para que estas fechas que ya están próximas, pues las podamos, a quien le toque, pues lo pueda disfrutar en familia. Pues ahora tenemos un monstruo que si no sale nadie, se come al que ha salido, ya lo veréis. Entonces vamos a poner al monstruo ahora que hace el sorteo. Pero el monstruo, bueno, lo del monstruo ya vemos si lo ponemos o no. Por ahora vamos a hacer el sorteo, ¿no te parece? ¿No? Eso sí, decirle a la gente que nos escriba antes de la semana que viene, antes del jueves de la semana que viene, en el próximo programa, un email a rrss@nextleveltravel.es para solicitar el premio. ¡Ponlo! Uy, se escucha bajito hoy al monstruo. Ahí pues está. Pilar CB50, Pilar CB50 ha sido la ganadora del lote de mantecados. Así que ya sabe lo que tiene que hacer. Hombre, pues ya está en el chat, ya ha puesto el yuhu. Ya ha puesto el yuhu. Email, ya sabes, arrss@nextleveltravel.es. Nos hace llegar tu nombre y dirección. Y José María te envía la tarjeta de mantecados, ¿no? Que, eso sí, guárdanos uno, nos lo envías un poco, o por lo menos mándanos una foto o algo. A ver, yo quiero probar uno. Ahí lo bueno, pues nada, que es que se nos va la hora. Es que da gusto, porque hemos tenido cuatro invitados que, aparte de conocimiento, nos han transmitido una gran pasión, tanto por Estepa como por las denominaciones, y la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Entonces, por mi parte, nada más que agradeceros a Moisés y José María, en representación de las DEOs, que os hayáis pasado por aquí por los directos de Next Level Travel, y nada, ya sabéis dónde estamos para cuando queráis, pues solo tenéis que llamarnos. Por nuestra parte, por lo menos la del Consejo Regulador de Estepa Aceite Oliva Virgen Extra, encantados por esta labor tan interesante y tan importante que hacéis de dar a conocer la gran cantidad de producto agroalimentario que tiene nuestro país, ¿no? Gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Agradeceros a los tres vuestra invitación, que invitar a todo el mundo a que venga Estepa a disfrutar de su patrimonio artístico, cultural, religioso, natural y, por supuesto, de su patrimonio gastronómico, el aceite de oliva virgen extra y los mantecados y polvorones. Muchas gracias a los dos. Las invitaciones nos las tomamos al pie de la letra, ¿eh? Mira que vamos, ¿eh? Amenazamos que vamos. Pues lo dicho. Muchas gracias por estar por aquí, ¿vale? Feliz Navidad, que lo paséis bien, gracias. Nos vemos próximamente. Bueno, en Fitur no sé si vendréis o no, pero si no, lo veremos por Fitur. Y si no, nos pasamos. Se agradecería otra cajita de polvorones. Bueno, muchas gracias, bueno, venga. Cuidado mucho y nos gracias. Vemos. Hasta luego, adiós. Bueno, pues nada, ya estamos por aquí solitos los tres. Oye, me da la impresión, Miguel, que vas a probar los polvorones. No sé por qué, pero me da la impresión de que los vas a probar. Algo están diciendo por ahí, ¿no? Están diciendo por ahí algo. Te van a invitar. Oye, pues ya nos contarán, ¿no? Ya está. Bueno, como tú vendrás a Fitur, nos guardas unos poquitos. No lo sé. Yo al leveler que me lo quiera mandar, yo se lo acepto que me lo mande, ya sabe, Next Level Travel Valladolid, ¿eh? Ahí podéis mandarlo sin ningún problema, todo lo que queráis. Que pues nada, voy a acabar el directo agradeciendo y estoy muy contento por vuestro regreso, por el regreso de los dos, y voy a mandar un abrazo a nuestra Lisiña, que anda hoy maliña. Así que la mandamos un abrazo y nada más. Por mi parte no queda más que despedirme y la semana que viene pues más y mejor, como siempre, ¿no, Pedro? Hombre, exacto. Yo me gustaría también darle un abrazo a nuestro compi José Luis, que perdió a un familiar la semana pasada y está ahí con nosotros. Dale mucho ánimo. Y la semana que viene, aunque parezca mentira, nos vamos a ir otra vez de crucero, pero a un crucero de la leche. No os podéis imaginar. Así que tenéis que embarcaros todos con nosotros, que os va a molar. Y el día 29 vamos a hacer un especial de Navidad.
Así que, y estaremos ahí seguramente a Marqueta, que os acordáis que teníamos alguna bolsita de recuerdo, de cosas, de regalitos, ¿no?, de la República Checa, y la vamos a sortear. Así que el día 29 también os esperamos a todos, antes de que nos vayamos de fiestas de Navidad y volveremos ya después de Reyes. Pues toda la razón del mundo, todo dicho y todo perfectamente dicho. Ese abrazo para José Luis y sobre todo a todos los levelers, muchas gracias. La semana que viene vamos a ¿cómo se decía? Ya estoy un poco perdido, Pedro. ¿Cómo se dice cuando se bota el barco? Porque es nuevo el barco, ¿no? Pues no sé, como que os haces una botadura, ¿cómo que quieres que te diga? A ver, pues vamos a la botadura. Una botadura. Bueno, creo que nos tenemos que ir a cenar. ¡Hala! Buenas noches, hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Oye, por cierto, muy bien la asistencia hoy, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la semana.